Un encendido que va a ser más espectacular que nunca, va a arrancar el 24 de noviembre, se va a extender por 60 calles y 11 plazas de distintos barrios de la ciudad, una decena más que el año pasado y en la que van a colaborar más de 1300 establecimientos comerciales. Ese mismo día comenzará el novedoso espectáculo que se podrá disfrutar diariamente en la calle Santiago, que estará presidida por una gran caja de regalo y pórticos navideños que ofrecerán luz y sonido todos los días a las 19, a las 20 y a las 21 horas. E igualmente se iniciará el de las tres coronas en la Plaza Portugalete, que serán también soporte de efectos musicales y luminosos repetidos también diariamente a las 18:30, 19:30 y 20:30 horas. Esta de, esta decoración decirles que es completamente nueva. Eh, se ha hecho específicamente para Valladolid, no ha sido eh, eh, estrenada ni vista en ningún otro lugar de España, ni por supuesto del mundo. Es un diseño exclusivo para Valladolid y este es el principal elemento diferencial con relación a la iluminación de otros años. ¿no? Eh, ya saben que en esta época bueno, pues, las ciudades intentan engalanarse. Yo sinceramente creo que difícilmente se va a poder competir, competir con la belleza que, que va a tener Valladolid en esta Navidad. Saben que vamos a adelantar eh, en media hora el apagado de, de, de las luces de Navidad. Recordar que el año pasado la factura por las luces de Navidad sumó 7.500 euros, es decir, que el ahorro que se puede producir es muy poco. Y al mismo tiempo recordar que... En estas fechas y después de dos años muy difíciles, la gente necesita eh, mucho de lo que le aportan las luces de Navidad, que es ilusión, que, que afectan a su estado de ánimo y los comerciantes necesitan vender.